Quando vier o trabalho de La Maga em Las Cali supe que era una chingona. Después de esta conversação me confirmou todo lo que imaginaba de ela, una mujer que hace todo esto, lo que van a ver más abajo, mientras ustedes duermen. Por lo pronto, no tengo nada más que a decir porque ya es hora de calar, Maga y Y, todas las mujeres tienen algo importante que decir. Não se trata de temer ou de esperar, sino de buscar novas armas. Gírios de Leus e como empezaste ao grafite, pois sempre ride e pujado. Antes vivia em La Cidade, iba a la escuela por San Juan de Aragón, aí foi donde vi pintas de MR. Petit Y dije, oh, mira, este gum e leda chido, pero de A. Luego me mudé ao estado de México Y em cada salão havia grafiteiro e Y e homem levava chido com elos. Me decían, vamos a salir a hacer esto porque não nos acompanhas. Aí tenía yo 12 anos. Dia depois, fui em La Prepa donde aprendi por mi cuenta e Y empecé a haciendo calaveras o crânio espero no me salen tenchidos, te rem agarrado mientras pintas. Si me rencorre te é do Peru hasta ahorita no me rem agarrado. La primeira vez foi em Polanco, cerca de uma caseta de polícia, pero me gustó como se veia Y dije, mi pedo, de Acoli. Quando voltei, é o policia de avenida acercando-se, me aventei a la avenida com os carros passando a mi lado, e eu pensei que me iban a machucar Y, que dia me iba a quedar aí. Pero no, la maioria de los policías são culeros, então se tienes que levar tela com calma. E eu levo um celular viejo por si se ponem muito mal. Pero lo primero is echarte a correr e Y salvarte si se puede. Nunca sabes que te va tocar, que te queira meter droga por aí, que te deu nos vergas os humanos, Erte. Puxos dizem, no mames, por ser morrer seguro no te hacen nada, pero se são um xingo de gum as Y me agarram sola. Me podrian hacer lo que quieran e Y quien va a saber que me lo encheron, nadie. Às vezes tabá sola, caça sempre repintado sola. Luego me invitam a ir em grupo pero no tengo tiempo, como só de olhar, Tecamac, estado de México, no quiero quedar mal, Y la verdad es que lo disfruto más sola. Luego rei a quienes le da miedo pegar Y reclidear com eso, mientras yo digo, esa parece vestida, me voy a colgar. Y já está, e a que se é o trabalho de la persona me busca o quiero conocer la digo, se a huevo, vamos a salir, Y quando me perguntam, oye, como haces esto o lo outro, sempre le digo lo pouco que sei e intento compartir, porque pensaram como eu, haciendo coisas chiquitas, que a Cris que pensam de ti las personas quando te vem pintando ou pegando. É esse lo de menos. Imaginei-te que foi de Ecatepec a Tecamac Y está cooler que ela a gente lê dê susto salir a las ocho, porque tienen medo de que los asaltem, sequestrem o lo que sea. Y aí me vez em la madrugada caminando. Luego se me dissem que é pedo, que é se azar, no mames, no te dá medo, pero ao final andas em la calle Y tienes que saber como mover-te. Como lidiar desde vago hasta vendedores de droga, sem mostrar medo. Apenas fui a Tepito, entre Carranza Y Eston Quilio, se me acercaram nos ombros chonchotes, ao final nos levamos de do Y e terminaram pedindo que pegaram nos papeles aí em local. Y como Y em que momento de burras.
Em mi casa, de madrugada e em la escuela, em esta última estou bocetando todo o tempo y trato de hacer todos mis personajes distintos, si no me aburro y de ano quiero hacerlos. Pero los que pego, esos que são grandotes de quatro pliegos, me tardo dos dias em hacerlo. Em esse caso, te lego a mi casa a las 9 y de a em la manana los pinto. Le saco la pintura a los botes de aerosol y voy mezclando los colores, sobretudo el amarillo con rosa, y de a com el pincel voy rápido da dolly. Dia quando acabo, te leno botelas de refresco de 3 litros com engrudo e y com esmolos pego. Ao princípio dije, se me hace que se vá cair, pero no, se queda. Quando estou escutando música em piso a sentir emociones muy fuertes y saco historias de lo que escucho. Ni siquiera lo pienso. Muchos me dicen, te pareces a tus dibujos, eu siento que no que te dicen en tu casa. Solo vivo com mi mamá, y pues del grafite no me dais nada, no más que me cuide. Luego ni regreso a mi casa, pero a ela le late lo que hago, e uno que está por Tlalpan y es le busca muchicho, son dos mutatas abrazadas. Me dais, como te passaste hasta allá y lo pegaste, que no pensas en el peligro, los carros te pudieron haber atropelado. Creo que le gusta más el riesgo que tomo al pegarlos. Como invitarías a hacer lo que tú haces, no necesitas tener una carrera. Mientras te empenes en dibujar y dibujar, pero así, todo el pinche tiempo dibujar y formar un estilo propio, no se tratará de demostrar el nada a los demás, nada. Lo que importa es que a ti te guste, algo que te haga sentir. No necesitas materiales caros, ni saber dibujar, te le diría que no la piensen, porque muchos dicen que é tal si no me sei. Solo vi y raslo. Para poder sacar el dinero de los botes tengo que trabajar vendo los dízimos. Una vez trabajé de mesera, y está de la verga, el salario es como quieren, no rei contrato, ni hora de salida y malos tratos que dicen tus de burros. Rago de burros contra la homofobia. Quiero pegar montón ao estado de México, porque es algo que pasa y necesita visibilizar-se. Que dia mataram a una pareja de homosexuales los ven con asco. Quiero que lo vea mucha gente que sepan que no están solas, cuando de burro mujeres, eles levan pistolas o navarras. No quiero que las vean como algo débil o suave. Me gusta que sean agresivas y fuertes. Si quieres ver más de esta talentosa grafitera, aqui vea su Instagram.